We're going flank in front. Rebels. Raven, Ananasic, Chico, Rayito y Obstinatus. Por ahora, octavos. Esta es una posibilidad. O novenos. Por ahora, novenos. O tal vez así. ¿Qué os parece? Fino, ¿no, señores? ¿Os gusta? Cuando yo llegué a Rebels, sé que Rebels estaba presentando la candidatura para ir a Superliga, pero no estaba claro que nos fueran a dar la plaza a nosotros, con lo cual, según se fueron desbloqueando ciertos pasos en el proceso de selección del equipo, vimos que íbamos a estar en Superliga. Básicamente, la primera pieza, que es como yo consigo siempre los equipos, es el coach. Sabía que iba a contar con Prodi, independientemente de si era en Superliga o en Superliga Segunda. Y a raíz de ahí empezamos a peinar el mercado. Prodi tenía muy muy claro que él quería, el primer jugador quería Raven. Raven es una persona con la que ya trabajo en Team Queso. Es muy buen jugador, es muy trabajador. Y yo a la hora de crear el roster les dije a todos los jugadores que solo iba a fichar gente que trabajase de verdad, que se tomase el juego en serio, que estuviese dispuesta a aprender. We are getting along like really really good with ourselves and we really enjoy our time here together. I would say we are more of a friends than a team. Teníamos una lista de, sin exagerarte, creo que eran unos 15 midlaners y apareció el nombre de Chico. Apareció en un mensaje de Discord que me mandó Saba. Tuve una reunión con él, estuve hablando, fue muy sincero, muy transparente conmigo sobre Chico. No le gustaba mucho que le pusieras en normas, reglas, tal, pero que todo lo que dijese su coaching staff lo iba a hacer. Entonces, a mí esa parte me gustó y yo siempre creí que era un buen jugador, lo que pasa es que en COI no tuvo su mejor split. Lo ha dicho a todo el equipo, mira, creo que somos malos, creo que lo tenemos que currar mucho para que lleguemos a playoffs, porque los rosters de demás son mejores que los nuestros. Creo que Ananasic, que hubo bastantes rumores falsos sobre él, a mí me dijeron que no escuchaba a los entrenadores, que no tal. Yo pedí feedback sobre él. Yo convencí de la palabra de Raven, porque tenemos confianza, y dije, oye, me ha llegado esto sobre Ananasic, ¿es verdad o no? Y me dijo en plan, ni de coña. I mean, I would say roster was kinda good. At the start of the split, there was a problem, like top side should be good, but bot side is like kinda flip, and we know like how will Rayta play or Obstinatus. Obstinatus fue el mayor flip que me he pegado en mi carrera. Cuando quisimos tryoutear a Obstinatus, de tres días que teníamos los tryouts nos cancelaron dos. Solo le pudimos ver una vez y luego, obviamente, a ver, vimos sus bots, vimos su tal y dije, mira, tiene mecánicas, no sabe del juego, confío en poder enseñarle y que sea lo que tenga que ser. Y algo que me gustó mucho a Obstinatus fue que desde el minuto uno me dijo, tengo oferta de este equipo de Superliga y de estos equipos de aquí. Pero si tú me dices que sí, voy a revés de cabeza. For regular season, I thought it would be like top 6, maybe, before practice, looking at the names. But then after scrims, my mind kind of changed a bit because we're actually doing good, scrimming against good teams, winning against them, and we have a really good win ratio, and we're playing with Haito, which is really weird, and we're winning, you know? ¡No puede, no puede, no puede! ¡Es victoria de Rebels! 3-1 para ellos. Que sigan hablando los que no confiaban en los Rebeldes. Ahí está la victoria de 5 estrellas para Rebels, que desde luego son los Rebeldes de la Superliga. Se han revelado contra los Power Rangers. Y la gente que decía que era un equipo de la parte de abajo. ¡Qué barbaridad! I never really thought about getting a certain like place position because if you only think about playing good and you do play good, the position will come itself. People helps each other and it's easier to play than last split. So it's like more fun to play and yeah, just enjoying. Tuve que tomar la decisión y dije, el equipo con Rayito, porque trae muy buen ambiente al equipo, es una pieza fundamental en el ambiente de las bromas que hace, el team building que hace, etc. Y el equipo estaba muy a gusto con él, se ría mucho con él, las cosas estaban yendo bien. Y dije, mira, me la juego hasta el final y sea lo que tenga que ser. Y ha salido bien, así que supongo que fue una decisión acertada porque sí que es cierto que el día a día sigue trabajando. A ver, yo sabía
que no me iban a valorar mucho, por X o por Y, por lo que sea. No le suelo dar mucha importancia a estas cosas porque yo sé al final el nivel que tengo, sé al final el nivel que tenemos como equipo y sé qué imagen puedo dar o qué nivel puedo dar. Así que sinceramente no, tampoco le hice mucho caso. O sea, yo sé que podía dar mucho más nivel y creo que lo he demostrado, así que poco más que decir. Podría gastar la acción en cualquier momento. Dios santo, Luke con el Ventura Canado se ha calentado. Cuidado porque se puede acabar muriendo. ¡Se ha muerto! ¡Se ha muerto! ¡La ulti! ¡La ulti! ¡Ha matado finalmente Rayito! ¡Michael Curtis se apunta aquí! Mira, para mí este equipo… Yo les pongo top 3 por abajo. Voy a decir una cosa. Yo ayer dije top 7 tú y todo amarillo me pegó una chapa histórica. Mira, voy a decir una cosa. Para mí este equipo para mí es… Lo voy a llamar el equipo Erasmus. Porque vienen de fiesta, pero si quieren pueden estudiar. Es decir, hay gente que va de Erasmus principalmente a follar. Pero hay gente en el Erasmus que estudia. ¿Soy el único que piensa que este equipo es muy propenso a que no quieran trabajar ninguno? Yo creo que en España tenemos un problema a la hora de analizar los equipos. Primero, creo que las tier lists son show. Las hacen en función de nombres a nivel individual. Y sí que es cierto que de dónde venían mis jugadores no ayuda, porque tienes a Raven y a Nanasic en segunda que no han conseguido el ascenso. Tienes a Chico que se ha estampado en Koi. Tienes a Rayito que la gente decía Rayito tier G, ¿sabes? Yo qué sé, en plan, muy por debajo de lo esperado. Tienes a Obstinatus en plan, ¿quién coño es este tío? Yo les entiendo, en plan, yo si no soy una persona que se ha visto scrims, ha visto bots, ha visto el nivel real de los jugadores, que ellos no lo pueden ver porque no tienen acceso a esas partidas, yo entiendo que nos pongan muy por debajo. When you have a lighter, you do? Fire. Yes. Go. Yes, go. It's Edikari champion at right now, doesn't play. He's double jumping. Edikari champion, this time. What? I don't think. Oh, yeah, she competed a lot with Red Bull. Vodka? Exactly. Let's go. Okay, so easy. A ver, ya después de las primeras 3 semanas y tal de scrims, vi que teníamos un nivel bastante alto, o al menos en scrims parecía bastante bueno, porque estamos jugando contra equipos top de otras RL y no es que les estuvimos jugando de tú a tú, es que les estamos ganando las scrims. Así que desde ese primer momento sabía que teníamos potencial. Se apunta a la triple, puede ser una cuadra. Rayito que volvía a la titularidad. ¿Y de qué manera Terrak consigue, junto a Siko, junto a Nanasic, darle la novena victoria al equipo de Rebels? ¡Dios santo! ¡Dios santo! ¡Dios santo! ¡Dios santo de mi vida! ¡Décima victoria para Rebels! ¡Victoria de 10 estrellas! Para el equipo de los rebeldes, el de las sorpresas, el que nunca se rinde. Let's go, as a team, as a family. Estamos viendo a Rebels, qué cuidado, puede ser campeón de la fase regular del split de primavera. Para eso, Heretics tendrá que perder el siguiente partido. Se han marcado un 14-4, 14 victorias para un equipo que todo el mundo se imaginaba que se iba a quedar fuera de playoffs. Campeón de la fase regular de Superliga, Heretics segundo después de esta derrota.